Hola, hoy estoy aquí para hablaros de la partícula W, que es, junto con su compañera, la partícula Z, uno de los mediadores de las interacciones débiles. El bosón W y el bosón Z son dos de las partículas más pesadas del llamado modelo estándar, que engloba todas las partículas fundamentales que conocemos en la naturaleza y cómo interaccionan entre ellas. Es decir, es el marco que nosotros tenemos, que nos da los ingredientes básicos de la naturaleza y la receta, vamos a decir, las reglas para que interaccionen entre ellas, para combinarlas, dando lugar a toda la materia conocida, por ejemplo, de lo que está hecho esta pizarra, la mesa, la cámara que me está grabando, etc. Una manera que tenemos los físicos de testar, de poner a prueba este marco teórico, esta descripción de la naturaleza que nos da el modelo estándar, es precisamente estudiando las propiedades de las partículas que lo componen con la mayor precisión posible. Y en ese sentido, la medida de la masa del bosón W, de la que os voy a hablar hoy en este vídeo, es muy importante para saber si el modelo estándar es o no una teoría correcta en la descripción de la naturaleza. ¿Por qué es tan importante? Pues es tan importante porque en el modelo estándar, dentro de este marco teórico, la masa del bosón W la podemos predecir en base a otras medidas experimentales que hacemos. La masa del bosón W está íntimamente relacionada con la intensidad de la interacción débil, por ejemplo, y con otras cantidades como son la medida experimental de la masa del bosón de Higgs o la masa del quark top, que son otras partículas del modelo estándar. Al final, la masa del bosón W en el modelo estándar depende de estas otras cantidades que yo puedo determinar experimentalmente, ¿vale? En concreto, pues, por ejemplo, la masa del bosón de Higgs, la masa del quark top y otra serie de medidas experimentales, como pueden ser, por ejemplo, la constante de Fermi, que mide la intensidad de la interacción débil, en particular la intensidad del decaimiento beta, y esto lo extraigo midiendo la desintegración de los muones, que son otras partículas elementales, en electrones y neutrinos, por ejemplo, ¿vale? Y en otras cantidades, por ejemplo, también la masa del bosón Z. En el modelo estándar, la predicción en función de estas medidas experimentales para la masa del bosón W es 80,353, cierta precisión, que es un error muy pequeño, gigaelectronvoltios, que es una unidad de energía que usamos los físicos de altas energías. Bien, yo tengo esta predicción del modelo estándar. Ahora, la medida directa experimental de la masa del bosón W, para medidas experimentales pongo aquí siempre este gorrito, ¿vale? Esto me da un test de la consistencia del modelo estándar. Si estas dos coinciden, lo que yo mido directamente de manera experimental con mi predicción modelo estándar, es un test de la autoconsistencia del modelo estándar, y si no coinciden, esto sería una ventana a nueva física que estaría escondida, a la que no habríamos tenido acceso más que indirectamente con el hecho de que estas dos cosas no coinciden. Sobre esto, ya os hablaba en un vídeo anterior del canal con bastante detalle, precisamente porque hace unos 2 años la colaboración experimental CDF, que era una colaboración de un acelerador de partículas que se llama Tevatron, está en un laboratorio en Estados Unidos, en Fermilab, y obtuvo el siguiente resultado para la medida experimental de la masa del bosón W, 80,433 gigaelectronvoltios más menos, con la precisión de 9 megaelectronvoltios. La incompatibilidad entre ambos números, entre la medida experimental de CDF y la predicción teórica del modelo estándar, es de 7 sigmas. Sigma es una unidad que usamos los físicos teóricos para determinar la compatibilidad entre distintos resultados. Y una incompatibilidad de 7 sigmas, esencialmente lo que nos dice es que la probabilidad de que ambas
la predicción teórica y la medida experimental sean compatibles entre sí, sean las dos ciertas, vamos a decir, es de una parte entre 390.000 millones. Es decir, son totalmente incompatibles. Es imposible que ambas cosas sean ciertas a la vez. De ser buena esta medida experimental, lo que nos estaría diciendo es que hay física más allá del modelo estándar, hay algo en el cálculo de esta medida que no se está teniendo en cuenta, es decir, el modelo estándar no es un buen marco para calcular este número, hace falta algo más. Este resultado experimental puso patas arriba a toda la comunidad científica y hubo muchísimos intentos de explicar qué era lo que había detrás de esta medida. También os cuento un poco en el vídeo anterior. ¿Hemos descubierto entonces nueva física más allá del modelo estándar? Cuando algo así sucede, cuando tenemos este tipo de situaciones, los físicos lo que hacemos es hacer más medidas, recomprobar independientemente con otros experimentos si realmente esta medida experimental es el valor de la masa del bosón W, en este caso lo que estamos midiendo, o ha habido algún error a la hora de hacer el experimento. Hacemos cross-checks independientes con otros experimentos para obtener más medidas. En particular, esta no era la primera medida de la masa del bosón W hecha experimentalmente, pero sí era la más precisa hasta la fecha. Y una cosa importante aquí es que esta medida se había hecho en el acelerador Tevatron, pero el acelerador más potente que existe en la actualidad, que es el Large Hadron Collider, el LHC, que está en el CERN, en el Laboratorio Europeo en Ginebra, no había hecho ninguna medida experimental de gran precisión hasta la fecha. Pues bien, a mediados de septiembre, es decir, hace muy poquito, la colaboración experimental CMS ha hecho por primera vez una medida de esta precisión de la masa del bosón W. Y el resultado, 80,360 más menos 0,09 gigaelectronvoltios. Es decir, esta nueva medida de precisión con el acelerador más potente ahora mismo en el mundo, además con un experimento que, como veremos, ¿vale?, es un experimento especialmente preparado para hacer este tipo de medida, porque involucra este tipo de medida, como vamos a explicar en un momentito, unas partículas que son los muones, y el propio nombre de la colaboración experimental es Compact Muon, Muon Solenoid. Es decir, es un instrumento que está especialmente diseñado para medir bien estas partículas. Esto da una consistencia importante, una robustez a esta nueva medida, y como veremos también, hay otros aspectos de la nueva medida que le dan una credibilidad importante. ¿Qué consecuencias tiene esta nueva medida? ¿Y por qué era tan importante hacer este nuevo test? Bien, en la medida de CMS no hay realmente incompatibilidad con el modelo estándar, o parece que no hay nueva física, y pone en duda la medida antigua de la colaboración CDF. Me encanta que los planes salgan bien. En última instancia habrá que entender el porqué de esta discrepancia. Todavía no se ha resuelto todo el entuerto, pero esto al menos hace indicar que quizá no haya nueva física más allá del modelo estándar en toda esta situación. Un aspecto importante a tener en cuenta en todo esto es que esta medida ha sido posible hacerse después de 8 años de trabajo. Es decir, es una medida de hace nada, ¿vale?, 2024, y se ha hecho principalmente con datos de 2016 y un poquito más adelante. ¿Por qué ha requerido tanto tiempo tener una medición experimental de la masa del bosón W? Pues esencialmente porque es tremendamente difícil hacerlo. El bosón W es una partícula inestable. Cuando la produces en un acelerador, se desintegra rapidísimo. Vive aproximadamente 10 a la menos 24 segundos, es decir, nada. Y se desintegra en otras partículas que son las que detectamos, las que recogen los detectores y a través de las cuales, a través de cuyas propiedades, inferimos las propiedades de la partícula que se ha desintegrado. En este caso, nosotros representamos pictóricamente la partícula madre, un bosón W, desintegrándose en otras partículas. Son estas partículas las que detectamos
y mediante las propiedades cinemáticas de qué energía llevan, hacia dónde han ido, de estas partículas hijas, determinamos las propiedades de la partícula madre, en particular su masa. Para que esto funcione, necesitamos a priori detectar todas las partículas en las que ha decaído la partícula inicial, en las que se desintegra la partícula inicial, para tener todas las propiedades de estas partículas y reconstruir fielmente la masa de esta partícula. Por ejemplo, si esto fuera un bosón Z, el bosón Z se puede desintegrar en un par muón-antimuón o en un par electrón-positrón. Por ejemplo, yo detecto el par electrón-positrón perfectamente, o detecto el par muón-antimuón, reconstruyo sus propiedades y, haciendo esto muchas veces, repitiendo el proceso muchas desintegraciones, yo reconstruyo fielmente la masa del bosón Z. Llego a una distribución para esta desintegración que tiene una pinta así, más o menos, ¿vale? Y en el máximo de esta distribución está el valor real, entre comillas, está la medida experimental de la masa del bosón Z. En todo este proceso, como ha quedado más o menos claro, es crucial que yo reconstruya todas las partículas que son producto de la desintegración. ¿Por qué entonces para el caso del bosón W es más complicado? Porque en el caso del bosón W pinto lo mismo, pinto la desintegración pictóricamente, con lo que se llama un diagrama de Feynman, y ahora el bosón W se desintegra, por ejemplo, en un muón, pero aquí no tengo un antimuón, tengo un antineutrino muónico. Y mientras que sí que detecto el muón, los neutrinos o antineutrinos no los detecto. Escapan del detector sin ser vistos. Y por tanto yo no tengo acceso a las propiedades de esta partícula, porque no la veo, no la mido. Si solamente mido una parte de la desintegración, no tengo toda la información de la desintegración, solo tengo una parte, lo que llamamos la parte visible, y por tanto yo no puedo reconstruir fielmente la masa. Cuando hago esto muchas veces, acabo teniendo una distribución que es algo así. Ahora, inferir cuál es la masa que yo he medido en una distribución de este tipo es mucho más fácil que en una distribución de este tipo. Esto es mucho más ancho. Para el W es mucho más difícil inferir con la información que yo tengo cuál es la masa del W. Y el algoritmo que te permite hacer eso es mucho más complicado técnicamente. Una idea brillante que ha tenido la colaboración CMS para realizar esta nueva medida experimental y, en particular, para testar, para estar seguro que el algoritmo que usan en la extracción de la masa del bosón W en este tipo de desintegraciones es un algoritmo robusto y lo entienden bien, es que han probado ese algoritmo con otra partícula para la cual sabían o saben cuál es el resultado que van a obtener para la medida. Han usado el algoritmo de reconstrucción para el bosón Z, para el cual yo sé cuál es la medida experimental que voy a tener, puedo calcularla reconstruyendo todos los productos de la desintegración, pero ahora en el análisis que han hecho se han olvidado de una de las dos partículas. Han dicho, voy a mirar desintegraciones del bosón Z, pero solamente voy a usar en la reconstrucción de la masa la información de una de las dos partículas. La otra partícula la voy a tratar como si fuera invisible. Entonces la distribución que van a tener para esa forma de extraer la masa del bosón Z es algo también así. Se va a parecer mucho a esta. De esta distribución obtienen, con este algoritmo que han desarrollado, una medida experimental de la masa del bosón Z y pueden chequear, pueden ver si esta medida de la masa del bosón Z que han usado sin tener esta información concuerda bien con la que tendrían usando la información total, que es la buena, es la que realmente es muy precisa. Esto es una forma para ellos de validar el algoritmo que usan y de estar seguros de que lo están haciendo bien. Y efectivamente obtienen un acuerdo muy bueno entre ambas formas de obtener la masa del bosón Z con una cierta precisión. De esa manera, saben que su obtención de la masa del bosón W usando el mismo algoritmo es buena, porque la técnica ya la tienen
validada y obtienen, como os he dicho anteriormente, un valor para la masa del bosón W muy compatible con la del modelo estándar. Hasta aquí hemos llegado. No sabemos si este es el final de la historia. Seguimos teniendo la medida de CDF de la colaboración estadounidense que no concuerda con el resto de la situación. Y hasta no tener más medidas experimentales, no sabremos si finalmente hay física más allá del modelo estándar escondida en la masa del bosón W o no. Para eso tendremos que esperar un tiempo.